Aquí estamos una semana más en nuestra Casa del Sur, en el Centro Hípico y de Ocio Xanadú, edición número 25 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Como cada semana, aquí estamos para analizar la actualidad de la isla de Tenerife y del archipiélago. Les decíamos que estamos en nuestra Casa del Sur, en el Centro Hípico y de Ocio Xanadú. Hoy comenzamos este programa hablando con el alma mater de todo esto que nos rodea. Vamos a saludar a don Carlos Rodríguez. Don Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días. Don Carlos, hablemos de este centro hípico y de ocio que cada vez que alguien lo descubre no hace sino hablar maravillas. ¿Cómo ha sido la vuelta después de esta situación de pandemia que hemos vivido? Bueno, creo que el confinamiento ha sido para todos una experiencia bastante desagradable, pero tenemos que aprender de esto. Esto posiblemente, ojalá que sea la primera y la última vez en nuestra historia, pero ha sido una forma que nadie estábamos preparados ni cualificados para afrontarla ni para llevarla. Entonces, claro, ha sido una incertidumbre muy grande. Nosotros, afortunadamente o desgraciadamente, nuestra actividad en el tema hípico ha continuado, aunque no hacia el público, pero nuestra actividad, porque todos nuestros animales siguen comiendo el día a día, si nosotros no hemos dejado de trabajar. Exacto, con lo cual no ha cerrado de exactamente todo, ¿no? Con lo cual nosotros el confinamiento realmente ha sido de cara al exterior, pero de cara al interior hemos seguido prácticamente nuestra actividad casi igual, digamos. Don Carlos, ¿qué significa para Xanadú esta nueva normalidad? ¿Qué medidas supongo que se han tomado muchas medidas de higiene, etcétera, etcétera, para guardar la seguridad de todas las personas que aquí trabajan y que visitan el centro hípico y de ocio, ¿no? Bueno, yo creo que has tomado una pregunta muy importante. Nosotros hemos tomado muchas medidas que te las voy a explicar ahora, pero la principal medida que tenemos que tomar todo el mundo, sea dentro de Xanadú o fuera de Xanadú, lo más importante es el respetar la distancia. Eso es lo más importante. Respetemos la distancia y usemos la mascarilla durante unos tiempos a ver lo que realmente funciona. Nosotros como instalación tenemos mucho espacio. Disponemos de, posiblemente sea la terraza más grande de esta isla, y tenemos 1.200 metros cuadrados en terraza, con lo cual tenemos un aforo de 800 personas, del cual estamos utilizando 350 aforos, con lo cual aquí se está muy seguro, muy largo, muy libre en nuestra reapertura. Ya hace unos 15 días que hemos abierto. El restaurante pescado no lo hemos abierto y los salones privados que tenemos tampoco los hemos abierto al público, intentando respetar esas máximas medidas de seguridad. Dentro de esas máximas medidas, pues estamos muy pendientes de hacer dos veces al día de desinfección en toda la zona con máquinas tipo las que hacía el ejército de sulfatadoras. Uh-huh. Se hace por la mañana temprano y se hace por la noche otra vez cuando se termina. En la apertura y en el cierre, ¿no? En la apertura y cierre. Luego, una vez cada dos, tres días, estamos haciendo por todo el centro, cogemos un vehículo y montamos pues un bidón de agua, igual que hacían el ejército, hacía el, y lo hacemos por toda la finca, porque pues la gente salen los niños, los mayores, tocan cosas por fuera, tocan. Entonces hacemos por toda la zona temprano, hacemos una desinfección exterior completa, ¿no? De todo el recinto. Y luego a la entrada, pues nada, a la gente se le pone su gel en las manos. Intentamos que entre con mascarilla, el personal nuestro está con mascarilla, y se desinfecta todas las mesas y las sillas. Luego, aparte de la desinfección que se hace temprano, luego otra vez se hace una segunda, entre las 12 a las 12 del día hacemos otra de todo lo que son mesas y sillas. Y luego cuando el cliente se levanta y se va, pues hacemos otra desinfección más. También hemos puesto en las mesas el sistema QR, que tú con el móvil puedes verlo. Y en caso de que no puedas verlo con el móvil porque no tienes esa instalación, tenemos unas cartas plásticas que se desinfectan en el momento otra vez con el gel,
y se te entregan y se va a desinfectar. Cada vez que un cliente toca algo, se desinfecta. Exactamente, ¿verdad? Correcto. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer. Pero aparte de todas esas medidas que nosotros hacemos, creo que lo importante es que cada ciudadano se conciencie, porque a partir de del 15 de mayo va a haber un antes y un después en España. Tenemos que ser, que intentar, aunque queramos abrazar a aquellas personas, yo creo que tenemos que respetar un poquito más la distancia, esperar un poquito más, a ver si esto sale una vacuna o sale algo y esto puede remitir y podemos tener la tranquilidad de que esto no vuelva a ocurrir y podamos hacerlo. Pero yo creo que es muy importante, insisto, la distancia entre las personas y hacerlo. Que la gente no se lo tome a broma, esto es algo muy serio. Ha muerto mucha gente. Sanadú es un sitio bastante seguro, aquí puedes venir, las mesas están muy largas, estamos bastante largas de uno a otro. El que quiera venir con un grupo grande de 10 o 12 personas, podemos tener hasta 15 juntas en la misma mesa. Si pedimos que no, o espera un poquito a que se celebre su mesa en un sitio adecuado para que pueda pasar el camarero, el servicio, los que están, exacto, al lado. Y que todas las distancias se mantengan. Nosotros estamos muy amplios. Y después otra cosa bastante importante que creo que pocos locales lo tienen también. Nosotros, el cliente entra por un lado y sale por otro. Y sale por el otro. Intentamos de que el cliente no se comunique ni siquiera por la misma puerta. Exacto. Ni se crucen, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de riesgo. Tenemos, como puede observar, tenemos puerta de entrada, el acceso a entrada y acceso a salida. Con lo cual somos bastante amplios y tenemos todas esas comodidades para que el cliente se sienta seguro. Es como toda esta seguridad. Supongo que no merma la calidad de los productos que ofrece Sanadú, sino todo lo contrario. No, al contrario. Les añade más valor, ¿no? Sí, al contrario. Ahora pues tiene un costo más elevado el toda esta cantidad de servicios más que se le está dando al cliente por el mismo precio. Y aparte de eso, pues tenemos que estar más pendientes de la desinfección de lo que es toda la cubertería, la vajilla y todo el tema. Ahora estamos, pues, si antes estábamos pendientes, ahora mucho más. Todo tiene que estar pasado por la vajilla, por lavaplatos, a 80 grados de temperatura, porque el microbio se mata a 60, entonces estando a 80 grados ya está bastante seguro. Incluso hacemos un doble circuito para las copas, tenemos una máquina que seca las copas, ¿no? una máquina nueva que prácticamente ya la persona no la toca. No, cuando sale de la máquina, ya la máquina la seca por la dentro. La ha secado. Claro. Por dentro, sí. Entonces el contacto con la copa es menor. Exacto. El personal no tiene que estar con la bayeta antiguamente se secaba con un paño y con una mano siempre. Exacto. Pues ahora lo estamos haciendo con el tal. Para los cubiertos exactamente igual. Para los cubiertos tenemos una máquina que genera calor una vez que pasa, que genera calor, y una máquina que seca también el tema de los cubiertos. Exacto. Para, o sea, una mayor seguridad. Se ha tenido que hacer una inversión se en ha tenido en, que, en todo nos esto, hemos tenido, ¿no?, que modernizar, invertir y cambiar el sistema de trabajo, con lo cual ahora somos un poco más lentos a la hora del tema del servicio. Tenemos que ser más conscientes que para una mayor seguridad te requiere una mayor distancia, como cuando estás en carretera. A mayor seguridad del otro, el central, es un espacio más largo. Delante, menos posibilidades de que nos choquemos, ¿no? Es muy importante, sí. Don Carlos, yo quisiera preguntarle que me diera una visión como empresario, porque asumir el sacar del ERTE a la mitad de la plantilla de una empresa en estos momentos es un acto de valentía. Lo fácil puede ser esperar a que todo pase y ya veremos luego, ¿no? Bueno, el sacarlo no solamente era un acto de valentía, sino que había un gran problema. Prácticamente casi el 100% de la plantilla, en la parte del ERTE, no la había cobrado. La gente estuvo 2 meses sin recibir ni un céntimo en su cuenta. Que eso es responsabilidad de las instituciones y de la administración, del gobierno. Exactamente. Exacto. Entonces, creo que afortunadamente entre ayer y anteayer han cobrado ya todo, o casi todo. Pero estuvieron mucho tiempo, entonces también hay que decir que la plantilla también en su conjunto se ofreció a ser respetuosa, a trabajar, a decir vamos, jefe, con todas, vamos a continuar esta empresa, que esta empresa continúe porque no hemos cobrado nada y necesitamos facturar algo. Es decir, aparte que creo que somos aquí en el sur, es lo que yo te he comentado antes, la mayor terraza al aire libre.
Entonces, donde realmente se puede dar un servicio que creo que no puede darlo nadie, y las medidas de seguridad nosotros podemos tomarlas aquí, creo que no puede tomarlas nadie a día de hoy que esté aquí en la isla, como terraza. Creo que somos en ese aspecto los más amplios, los más cómodos, buen parking, buen sitio, aislado, exacto, no tienes por qué tocar. Y además hay un montón amplio, de alicientes, como los caballos, etcétera, etcétera. Los animalitos, que son además los puedes visitar gratis y tal. Entonces toda esa actividad te hace pasar un día divertido con familia, con amigos, exacto, para todas las edades. Entonces creo que somos ese aspecto lo único que podemos ofrecer muchos servicios. Exacto, que aquí pueden venir todos los miembros de la familia y todos se van a entretener, sí, y todos van a encontrar algo de... Y seguro que va a tomar un producto de primerísima calidad a un precio razonable. Uh-huh. Nos comentaba que el restaurante del pescado todavía no se ha podido abrir, pero sí que está abierto el restaurante de las carnes, que se utiliza el comedor, la terraza. Exactamente, aquí hay espacio ahora mismo para 400 personas y tenemos bastante espacio. Intentamos hacer las cosas lo mejor posible, pero insisto que la gente tiene su poquito consciente con el niño, con el tal, es decir, están un poquito ahora más pendiente de que el niño pues no salga, no toque a la persona, exacto, al lado, no haga, pero no se cruce con otro. Exactamente, intentando eso, está en un sitio muy seguro. Don Carlos me contaba que Xanadu en realidad nunca paró su actividad en el confinamiento, porque hay que atender a los animales, etcétera, etcétera. Eso significa que Xanadu, el grupo Xanadu en general, está vivo y que por lo tanto tiene que tener proyectos de futuro, ¿no? Que nos puede adelantar de la tele, pues sí, de la radio, de los eventos, de los restaurantes. Pues sí, Por suerte, seguimos con mucha ilusión de continuar con nuestros proyectos, y creo que es un proyecto de ocio. Todo lo que está aquí concentrado es algo de ocio para todos los públicos, vamos desde pequeños hasta abuelos. Continuamos con el tema de hípica, continuamos con los animalitos, con la visita de excursiones, con las terapias de niños, con las visitas de los colegios, con las personas de edad, con aquellas personas que quieran hacer fiestas, con bodas, con comuniones, con bautizos, con cumpleaños, con salones reservados para ellos. Y el proyecto conciertos, continuamos trabajando en ellos también, aunque este año estamos a la espera de ver si a lo largo del año... que nos digan cómo deben de ser, ¿no? De ser, o si nos permiten este año hacer alguno, estamos a la espera de eso. Y creo que todos nuestros proyectos continúen, y creo que esto es un lugar para que, como te digo, que vengan todos a disfrutar cada uno un poquito. Y la gran ventaja es que las instalaciones entran gratuito, no tienes que pagar, exacto, nada. Es decir, que exacto, vienes, entras gratis, no entras. Aquí no se paga entrada, no hay ticket. Luego, si quieres consumir, lo consumes, y bueno, y si no, pues vuelvo otra vez. No es obligatorio, exactamente. No vuelvo otra vez, que igual si consume algo. Exactamente. Bueno, yo le hablaba de la radio, de la tele, de los eventos. Centrémonos en los eventos, porque los que han sucedido aquí durante los veranos pasados han sido épicos en la isla de Tenerife y en el archipiélago canario. Sí. Miles de personas que se han venido hasta el centro hípico Xanadu para el Xanadu Urban Fest, para el concierto de Nicky Jam. Han pasado artistas internacionales por este sitio, ¿no? Artistas muy importantes, y de hecho este año había previsto pues cuatro conciertos grandes. Y bueno, por desgracia, pues uno de ellos, que es muy conocido, que es el famoso Ozuna, venía también el día 2 de agosto, y posiblemente pues se cambie para el próximo verano. Si no se puede hacer, se cambia para el próximo verano. Está casi confirmado ya para el próximo verano hacerlo. Y bueno, nuestra trayectoria es hacer cosas con artistas internacionales, nacionales, y para todos los públicos, ¿no? Estamos ampliando la zona de los eventos, estamos trabajando en ello para hacer un evento realmente sostenible, hacer un evento con género reciclado, un producto que utilizar materiales de reciclaje, materiales que ya están en desuso, y convertir algo cuidando la capa de ozono, cuidando el medio ambiente, ser muy gestionando, ¿no?, muy escrupuloso con todo eso, porque hay un tema muy muy importante. No podemos estar tirando todo a todo sitio. Tenemos un problema con el plástico de un solo uso. Exactamente. Entonces nuestro sistema es hacer un sistema distinto, reciclar las aguas, reutilizar las aguas, hacerlo con productos reutilizables, reutilizar incluso, nos estamos planteando incluso desde que el artista sale desde su lugar de origen, cuánto genera
al medio ambiente. ¿Cuál es su huella, no? Exactamente. Que deja de carbono, etcétera. Y eso lo vamos a reconvertir en plantar árboles para nosotros volver otra vez a ofertar por lo menos lo mismo o más que lo que hemos consumido o lo que hemos enviado al espacio en contaminación, digamos, la acústica de una forma u otra. Queremos revertirlo de otra forma al medio ambiente para que sea un medio ambiente sostenible. Lo que tratamos de hacer es un centro sostenible. Ese es el concepto que yo, sostenibilidad, ¿verdad? Esto es algo importante y es en realidad lo que nos dicen que es nuestra nueva normalidad. Yo creo que sí. Los tiros van por ahí directamente, ¿verdad? Siempre con lo de la sostenibilidad. Don Carlos, yo le hablaba de los proyectos de la tele, de la radio, de los conciertos. ¿Usted tiene ahí un compañero, un partner con el que va de la mano en la parte de los medios? Bueno, ¿qué nos puede decir de don Jorge? Sí, don Jorge, bueno, estamos trabajando el día a día, estamos intentando ampliar todo, queremos mejorar todo dentro ahora de las dificultades económicas que tenemos todas las empresas, pero queremos hacerlo, si es posible, lo que queda del 2020 o el 2021, incluso mejor que lo que hemos hecho en el 2019. Si cada día vamos aprendiendo más, cada día la gente cree más en nosotros, cada día tenemos más credibilidad, cada día mucha gente nos apoya más, y efectivamente pues la gente está ya viendo que esto no es un juego, que esto es un proyecto bonito y donde muchas familias están viviendo de aquí y pueden seguir viviendo. Nosotros no pretendemos ser los más ricos del cementerio ni ser una empresa, no, lo queremos ser una empresa sostenible, una empresa que la gente venga aquí a disfrutar y que, bueno, que la empresa se sustente. Esto realmente no es una empresa para hacer una gran fortuna, al contrario, esto es un, como yo te comentaba antes, el tema de los animales en el confinamiento. Estos animales gastan mucho. Exacto. Comen mucho, entonces si no están trabajando y no generan nada porque no se dan clases, no se participa, no se hace paseos a caballo, no se hace paseos en carreta, etcétera, etcétera, pues tus animales están meses y meses comiendo y no puedes dejarlo sin comer. Exacto. Entonces es un centro, exactamente, ¿no? Es un centro que tiene mucho gasto, incluso rescatamos animales. Quería que me contara esto, porque esto nos lo preguntan un mogollón, que si es cierto que en Xanadu se rescatan, por ejemplo, caballos. Sí, hemos rescatado. Etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué puede contarnos sobre esto? Hemos rescatado varios animales, incluso animalitos. Por ejemplo, nos han traído hasta clientes tortugas, que no tienen tortugas, o nos han traído cobayas, o nos han traído un animal que no pueden tener en su casa, o un conejito. Y oye, pues nosotros no hacemos cargo de él. Y usted puede venir a verlo cada vez que usted quiera, que estamos abiertos todos los días, estamos abiertos desde las 12 del día hasta las 11 de la noche para el público en general. Es decir, cualquier persona puede verlo. Es mediodía entero abierto. Yo cada vez que vengo me saluda el cuervo. Sí, sí, entonces puedes comer desde las 12 y media del día hasta las 11 de la noche, hay cocina abierta, con lo cual puedes venir, ver tu animalito, si lo quieres traer, dejarlo aquí. Está bien atendido, bien atendido. Y también tenemos que darles gracias a aquellas empresas que también nos han colaborado con nosotros, porque nosotros tenemos también una asociación para el tema de los animales y nos han ayudado con mucha comida, con mucha fruta, verdura, que estaba ya, digamos, para realmente... No podía ponerse a la venta. En condiciones de uso. Y esta verdura y fruta pues no ha sido también de gran ayuda. Para los animalitos, para todos los animales, comen fruta y comen verduras. Exacto. ¿Sí? Están alimentados bastante ecológicamente, ¿no? Y que eso además les hace que tengan una vida más o menos normalizada. Don Carlos, ya para no quitarle más tiempo, pero a mí sí que me gustaría que habláramos sobre el tema de las bodas y las comuniones que se quedaron pendientes con el confinamiento. ¿Qué le decimos a nuestra audiencia? Efectivamente, yo espero que para septiembre o para finales de agosto permitan hacer ya todo lo que son bodas y comuniones, que no haya ningún problema. De todas formas, yo creo que las bodas y las comuniones no van a ser ya igual que antes. Ya te digo, yo creo que va a haber es mejor un respeto, un distanciamiento, estemos donde estemos. Ya no se trata de que sea el tema de la boda, pero si esto lo planteamos bien, el tema de la enfermedad, podremos posiblemente el próximo año reírnos más y abrazarnos más. Pero de todas formas, Xanadu tiene espacios bastante grandes, bastante espaciosos para hacer cualquier tipo, porque si alguien tiene el más mínimo miedo, se le habilita solamente un área privada para ello, o un salón para ello. Es decir, tenemos distintos espacios
solo. Sí, aquí por donde falta puede, espacio que exactamente. Que no se le evita un salón, un espacio reservado, un espacio para tal, pero creo que este es el sitio adecuado donde pueden venir, verlo, mirarlo, contrastarlo con otras opciones, y creo que somos los más indicados o los mejores para ofrecer todo este tipo de servicios, y que vean las instalaciones, disfruten de ellas, y bueno, que creo que podemos hacerle cualquier tipo de ilusión, porque esto es un día muy, muy especial, ese evento, y podemos realizarlo, o ellos pueden contratar a aquellas personas, nosotros le podemos ceder un espacio. Don Carlos, yo cada vez que entro por aquí para adentro, yo me lleno de orgullo, porque es que da gusto ver esto de Xanadu, y es cierto, es increíble. Y cada vez que rascas, encuentras algo más, más increíble y más maravilloso, ¿no? Esto, la motivación para todo esto no puede ser económica, y de eso nos hablaba antes, ¿no? Es lo que yo te comentaba antes. Vamos a ver, este proyecto no es un proyecto solamente para decir, montas una empresa para ir a ganar dinero. Exacto. El 90% de la empresa está destinada al ocio, donde no factura nada, como yo te decía antes, el mirar, el ver los animales, el trabajar, es decir, hay gran parte que no. Aquí el único, donde único se gana algo es la restauración. Si vienes, consumes un café o comes aquí o tomas algo. Y realmente el precio es el mismo que tienes en tu barrio o en tu pueblo. Si una cañita vale un euro, aquí vale un euro. Un café vale un euro y un euro. Con la gran diferencia de que aquí te lo sirven en tu mesa, en tu espacio, tienes vistas al mar, vistas al horizonte, vistas al Teide, vistas a la montaña. Estamos en un sitio privilegiado de Arona. fácilmente accesible, buen aparcamiento, buenas comodidades, buenos horarios. Es decir, creo que estás en un lugar para venir con la familia, con los amigos, con tu padre, tu madre, tu abuelo, tus niños, y creo que es el sitio perfecto para pasar un ratito y olvidarte pues siempre del señor aquel que está al lado tuyo fumando, te cambias de sitio. Exacto. Creo que estás en un sitio espectacular para eso. Exacto, y que bueno, si uno tiene sus reservas, aquí puedes mantener las distancias. Puedes mantener distancias perfectamente. Fíjense ustedes, si es grande esto, que grabamos un programa de televisión y todo. Sí, y otros están haciendo un curso por un lado, exacto, otros están charlando por el otro, y otros están haciendo por el otro. Ya están ahí con el restaurante y con la cafetería abierta y trabajando. Bueno, pues don Carlos Rodríguez, alma mater del grupo Xanadu, Centro Hípico y de Ocio, XRT, Xanadu Radio Tenerife, Canal 10 Televisión, Xanadu Arts and Events, el centro de Hípica. Bueno, son muchas cosas por descubrir, así que nosotros les invitamos siempre a que vengan. Sí, tenemos, digamos, un cóctel de actividades dentro del mismo recinto, y yo invito a todo el mundo a que venga aquí, y como acabo de decir, es gratuito entrar y disfruten de estas instalaciones, que realmente era pues una ilusión de esta empresa o de esta familia, de crear algo que posiblemente yo en la infancia nunca tuve, que era, digo la infancia y después de la infancia. Y de adulto. Yo recuerdo con mis hijos aquí muchas veces en el sur que no teníamos dónde ir, con un sitio, por lo menos aquí en el sur, en el norte a lo mejor había algo, pero los que éramos del sur, sobre todo no tenía un sitio ahí con tus hijos, que fueras bien acogido, siempre eras mal mirado porque molestabas a todo el mundo. Aquí no, aquí puedes venir con tu perro, puedes venir con tu gatito, importante. Puedes venir con cualquier mascota, puedes traer el niño, el otro, el carrito, un discapacitado, fácil accesibilidad. Esto es absolutamente accesible, eso es cierto. Exactamente, entonces está todo lleno de rampas. Se creó algo pensando para todos los públicos y para que la gente venga a disfrutar. Siempre, eso sí, respetar los animales, respetar toda la el tema, pero sí, además están los cartelitos puestos y todo para que todo el mundo sepa que se ha creado algo para que todo Canarias o todo el público en general en que viene pues disfrute de algo que yo de pequeño creo que pasé muchas ganas, y un poco fue un sueño. Pues ese sueño y esa ilusión se contagia, se nota, cada vez que uno llega aquí se nota. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo. Viniendo, es cierto. Siempre hay algo nuevo, sí, estamos cada día. Y todo en evolución, ¿no? Afortunadamente hasta el día de hoy, sí. Bueno, pues don Carlos, nos quedamos sin tiempo ya y no queremos quitarle más, que saben ustedes, es un hombre muy, muy ajetreado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su casa, en este programa que es su casa. Ha sido un placer. Vale. Entiendo. Y nos vemos muy pronto, que por aquí pasaremos y les estaremos dando la lata. Exactamente, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, don Carlos. Bueno, nosotros continuamos enseguida con más. Nos vamos a Publi, que es de lo que vive Canal 10 Televisión, y enseguida volvemos ya con nuestros contertulios, que están prestos, dispuestos y ansiosos por analizar la actualidad de esta última semana en la isla de Tenerife y en el archipiélago canario.